gracias a Dios que nos dio este día maravilloso. Nosotros podemos juntamente alrededor de la mesa del Señor partir el pan como su iglesia aquí por primera vez en el año 2020. Este año, 2019, el año pasado, el año que pasó, yo Prácticamente no paré en San Pablo. Fue un año muy corrido para mí, la agenda llena todos los fines de semana en algún lugar, en algún lugar diferente uno del otro. Y especialmente este año hubo muchas conferencias itinerantes. Esto quiere decir visitando una ciudad un día y otra. Otro día otra ciudad y otro día otra ciudad. Y así el ritmo fue muy fuerte para mí, pero gracias a Dios mi salud aguantó hasta el penúltimo compromiso. Y cuando llegó en el último, que sería el nordeste, cuando llegó el del penúltimo para el último, mi cuerpo no aguantó. Yo no conseguí levantarme de la cama. Yo no sabía exactamente lo que tenía, pero, pero gracias al Señor, en la víspera del viaje yo dije, o oh, yo cancelo este compromiso que daría muchos problemas a los hermanos, que estaba todo el nordeste, ya estaba listo para reunirse en Natal, y, y el Señor milagrosamente... Usó una médica de San Pablo, me dio un remedio y con este remedio conseguí reaccionar y yo fui a atender el último compromiso en Natal del año pasado y cuando regresé de este compromiso en verdad solo es por estos días estoy terminando de recuperarme. Demoró casi dos semanas para la, para recuperarme mi energía, mi fuerza. Entonces, gracias al Señor conseguí atender todos los compromisos de este año sin dejar ninguno hacia atrás por la misericordia del Señor, pero mi sensación es que valió la pena esta, esta corrida este, de este año 2019 porque las iglesias avanzaron mucho. Mu muchos gracias según al Señor. Según la palabra profética, el Señor ha hecho fructificar muchas iglesias, muchas regiones. Están fructificando siguiendo la palabra profética. Hermanos, esto ha sido de gran alegría para todos nosotros. Pero yo quería hacer una retrospectiva con ustedes ahora, porque en cesarea de filipo siente nos trae los recuerdos de los primeros días aquí en cesarea pero yo no tengo tiempo de hablar sobre esto pero gracias a dios que ayer ustedes donde ustedes ven el punto central para construir toda esta estructura de, de techo Provisoriamente colocamos una columna en el medio y esta estructura era para, después, después de construida la estructura del techo, era para ser removida esta columna. Entonces el hermano Don se puso en semejanza como esta columna provisoria en cuanto las primeras obras, las primeras obras básicas, fundamentales, estaban siendo realizadas, y él soportó toda la carga, y cuando todo estaba terminado, esta columna del medio puede ser removida. Y en el día que nosotros removimos esta columna, él quería ver todo, todo el mundo con miedo, ¿será que va, va a dar bien esto? Pero gracias al Señor que todo está soportando la carga. Lo que yo quiero decir con esto es que gracias al Señor, el Señor usó al hermano Donny su ministerio para abrir todo el campo de trabajo aquí en América del Sur y se expandió para otros continentes. Pero no solo esto, su ministerio produjo hermanos. Muchas personas, muchos cooperadores, muchos de aquellos que colocaron su hombro hoy de mañana, quedé muy contento ver cada uno en su servicio, los hermanos más jóvenes, los hermanos con más experiencias, todos están funcionando. Esto nos da una alegría muy grande. Entonces, esto me hizo recordar desde... La transición aún del ministerio del hermano Don al final en el año 2015-2016 nosotros percibimos una cierta vejez entrando en las iglesias. El servicio estaban siendo estaban siendo muy burocráticos, siendo empujados de una manera burocrática. Y no había, habíamos perdido el frescor, el vigor, la alegría, el entusiasmo. Gracias al Señor que a partir de 2015, 2016, nosotros comenzamos a restaurar nuestra alegría de servir al Señor. Al final de cuentas, hermanos, nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. La visión que Dios nos dio es la visión del centro de la voluntad de Dios. Si nosotros que recibimos esta visión del centro de la voluntad de Dios estábamos desanimados, sin entusiasmo ninguno, ¿quién va a llevar a cabo lo que Dios tiene para hacer aquí en la tierra? Por eso, gracias al Señor, que lo primero que el Señor restauró fue renovar nuestra visión, renovar nuestro encargo por la visión y nuestro entusiasmo por la visión. Y por nuestra comisión. Y con esto, hermanos, se restauró la alegría. El Señor nos restituyó, nos restituyó la alegría de la salvación, la alegría de estar en la vanguardia de su obra. Y el Señor, gracias al Señor con esto, poco a poco, las reuniones de las iglesias, no digo solo esto en San Pablo, sino las reuniones de las iglesias en general estaban siendo restauradas con mucha alegría y gente nueva ya comenzaron a aparecer. Y paralelamente con esto, nosotros comenzamos a renovar nuestros servicios, que nuestros servicios necesitaban que no podían ser más empujados con la barriga yendo de una manera burocrática, usted solo cumpliendo su es, su escala, su tabla de servicio, ni siquiera cumple a veces. Las cosas estaban bien abandonadas con las cosas del mundo, las cosas de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para nuestro trabajo, damos la sangre, pero para las cosas del Señor dejamos para atrás. Entonces las cosas cambiaron y comenzamos a dar lo mejor para el Señor. Entonces no lleve la heladera vieja a la iglesia. Dé lo mejor al Señor. Entonces, nosotros en el pasado hicimos esto. Yo hice esto. Que el Señor nos cubra con su sangre. Nosotros queremos dar lo mejor para el Señor. Y nuestro servicio también no es para las empresas del mundo. Es para el Señor. Lo mejor nuestro es para el Señor. Y así los servicios comenzaron a funcionar. Y sin hablar entonces del último ítem que sería la inclusión. Gracias al Señor, hermanos. Nosotros no podíamos más continuar. Solamente los más viejos intentando llevar, llevar la iglesia, llevar la obra del Señor, como si fuesen solo ellos que pudiesen hacer eso. Entonces nosotros descubrimos que nosotros estábamos siendo negligentes. Y la per el perfeccionamiento de otras generaciones y con esto se abrió espacios para muchos más hermanos y hermanas que sirvan en las iglesias, sirvan en la obra del Señor y el resultado es esto que ustedes ven hoy. Claro que hay mucho más para avanzar, pero nosotros ya estamos en el camino correcto. Entonces todos necesitan sentirse útiles en la casa del Señor, todos tienen espacio para servir en la casa del Señor. Bueno, lo mejor de todo, hermanos, es que con esto se restauró la renovación, hubo una renovación en las reuniones de la iglesia, en los servicios de la iglesia, personas nuevas entrando para servir, personas nuevas apareciendo en la iglesia, pero lo que más me alegró es que cuando nosotros comenzamos a hablar un poco, sobre el libro de Filipenses, principalmente cuando Pablo habla de nosotros luchar con una sola alma. ¿Ustedes recuerdan esto? Y nosotros, gracias al Señor, nosotros teníamos el esplánquino de Cristo. El esplánquino de Cristo es donde está la humanidad perfecta de Cristo para que nosotros vivamos una vida de la iglesia perfecta. Y nosotros descubrimos que nosotros teníamos muchos problemas en nuestro relacionamiento, hasta en casa. Nuestro relacionamiento conyugal es... Es el problema llave de nuestra convivencia. Entonces, gracias al Señor, nosotros pudimos tomar el esplánquino de Cristo, la humanidad perfecta de Cristo, para que nosotros vivamos y usemos esta humanidad para vivir en nuestras relaciones, en el día a día, con nuestra familia, con nuestro cónyuge y también con los hermanos de la vida de la iglesia, sirviendo juntos. Hermanos, no sé si ustedes percibieron el cambio, el gran cambio que en el, hermanos, en el pasado había mucho ambiente de críticas, ambientes salían mucha, muy fácil de nuestra boca juzgar unos a otros. No teníamos temor de hablar de los líderes. El hermano Don sufrió mucho a lo largo de estos, todos estos años, sus ministerios ¿sí? Tantas críticas, tantas palabras inadecuadas, hermanos, nosotros no podíamos continuar más de esta manera. Gracias al Señor por toda esta palabra, comenzó a cambiar el ambiente de la iglesia. Nosotros paramos, por lo menos en general, en, en, en el... Paramos de quedar criticando unos a otros, paramos de juzgar unos a otros, pasamos a practicar lo que está en Colosenses capítulo 3. Ustedes leyeron hoy Colosenses 1, 1 Colosenses capítulo 3, que allí también habla del de, los de Colosenses 3, acá, versículo 12: pues como eleitos de Dios, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias. Entrañables misericordias es en planquinón. Entrañables misericordias de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros si alguien tuviese algo de queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hermanos, aquel ambiente que había entre nosotros, sin ningún temor, criticar a los líderes, criticar a las personas que Dios les dio la comisión para traernos la palabra a nosotros, y entre nosotros había mucho ambiente todavía de competiciones. ¿Quién es mejor en cada iglesia? ¿Quién manda? ¿Quién nos manda? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? Hermanos, mucho de este ambiente nefasto pero gracias al Señor, poco a poco fue sacando este ambiente, ambiente de rivalidad entre nosotros, ambiente de contienda, envidia. Nos, ¿Ustedes recuerdan esto? Eran disputas por el poder, hermanos. Esto, sí, esto hubo en el pasado, pero gracias al Señor, hermanos, el Señor sacó todo esto. Entre, entre nosotros no tenemos más este ambiente. Nuestro ambiente es un el ambiente de un orar por el otro, uno soportar al otro, porque nosotros tuvimos la visión de que nosotros somos miembros del mismo cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Cuando otro miembro le va bien, el cuerpo va bien. Si el cuerpo va bien, yo soy beneficiado. Por tanto, hermanos, gracias al Señor, esto creó un ambiente de que el Señor consiguió formar al Hijo Varón. Formar un grupo de vencedores en la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo se forma un grupo de vencedores? Es cuando no tienen más ambiente de uno sacarle lugar a otro. Cuando no hay más ambiente de rivalidad, de competencia, cuando uno ayuda al otro, hermanos, surge entonces la posibilidad de que el Señor levante un grupo de vencedores en la iglesia en los tiempos finales, hermanos. Gracias al Señor las cosas realmente cambiaron. Entonces, hermanos, ahí me vino, me vino la visión de que nosotros paramos de dar vueltas en el desierto. Quedamos 40 años dando vueltas. Ganamos mucho conocimiento bíblico, pero al final de un año no salimos en un, de, un, de ese lugar. Conocemos muchas doctrinas, muchas palabras, pero al final del año nosotros no dimos un paso hacia adelante. Nosotros nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo lugar compitiendo uno con el otro, uno teniendo envidia del otro, rivalidades. Nosotros no salíamos del lugar. Quedamos 40 años en el desierto, parados en el mismo lugar. Pero gracias al Señor, con este cambio de ambiente, nosotros percibimos entonces que nosotros comenzamos a salir de andar dando vueltas por el desierto y comenzamos a ir en dirección a la buena tierra. Esto yo le llamo la recta final. Nosotros estamos en la recta final. ¿Qué es la recta final, hermanos? Es no quedarnos más dando vueltas en el desierto sino yendo en dirección a la buena tierra de Canaán, entrando por el lado lejos del río Jordán, conquistamos aquella, aquella tierra donde dos tribus y medio que quisieron quedar, se quedaron con aquella tierra y todo el pueblo atravesó el río Jordán para conquistar la buena tierra. Siendo la primera ciudad a conquistar era la ciudad de Jericó. Por tanto, hermanos, nosotros salimos de dar vueltas. Entonces nosotros estamos hoy yendo en dirección a la buena tierra para conquistar la buena tierra. Y esta buena tierra es el reposo que Dios prometió dar, darnos a nosotros a su pueblo. Antes de entrar en esto, yo quiero dejar claro otro asunto, otro tema que está unido a este. Pablo, en el libro de Romanos, Romanos 9 hasta el 11, aparentemente, él habla de los judíos, él habla de sus patricios, compatriotas y que ardía un dolor en su corazón viendo a sus compatriotas, no que no conseguían ven, ver el cambio de dispensación, que Cristo ya vino en sustitución al régimen de la ley, pero pero sus ex compañeros, sus ex los que buscaban a los pies de Gamaliel, la, la ley y la tradición de sus padres, no consiguieron ver este cambio de dispensación. Entonces ellos ellos eran lo mejor del judaísmo. Y lo mejor del judaísmo significa que en cuanto no viniese la dispensación de Cristo, la dispensación de la fe, lo mejor del pueblo de Dios es siempre los que buscan la primogenitura. Siempre los que buscan la elección de Dios. Ellos eran los escogidos de Dios. Yo no sé si ustedes entienden lo que quiero decir ahora, hermano. No es todo el pueblo de Dios que va a cumplir la voluntad de Dios sino que un grupo de escogidos, de el escogidos. Ellos dejan atrás sus intereses particulares. Ellos viven solamente para hacer la voluntad de Dios. Ellos no venden su derecho de primogenitura por un placer del mundo, por un placer de reconocimiento, de elogio, de loor en la tierra. El, lo que ellos quieren es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor siempre necesitó de un grupo de el, elegidos, de escogidos. No sé si ustedes me están entendiendo. Ahora cambió la dispensación. Aquellos que serían los electos de Dios en el Antiguo Testamento, ellos están ahora con una nueva dispensación. Ellos que estaban adelante de todos haciendo lo que Dios quería hacer, pero la dispensación cambió. Si ellos no cambian, si la visión de ellos no cambia, no ven esto, todo su servicio cae. No sé si me entienden. Entonces hay una nueva dispensación. La preocupación de Pablo en de Romanos 9 al 11, es en este sentido. Entonces, ahora la nueva dispensación, hermanos, en la nueva dispensación, ¿quién consiguió cambiar? ¿Quién consiguió ver la dispensación de la fe, la dispensación de Cristo? Necesita hacer distinción entre los muchos llamados y los pocos escogidos. Millones y millones de de hombres aceptaron la fe, creyeron en el Señor Jesús. Nosotros tenemos muchos, un número muy grande de personas que aceptaron la fe desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy. Pero yo les pregunto, hermanos, de entre tantas personas, vamos a hablar de los que son contemporáneos nuestros. Nosotros convivimos tal vez con millones de cristianos, ¿no es así? Millones de cristianos. Pero estos millones de cristianos conocen la voluntad de Dios. Estos millones de cristianos son capaces de abandonar todo y vivir solamente para hacer la voluntad de Dios. No. Existe un número grande en la cristiandad. En el cristianismo, lo que la Biblia ya llama de la apariencia del reino, en la apariencia del reino de Mateo 13, hermanos, son muchos y muchos cristianos que aparentemente tienen la apariencia de hijos de Dios. Pero hermanos, ¿cuántos viven en la realidad del reino de los cielos? son solamente aquellos hermanos que cumplen Mateo 5 6 y 7 Esto y solamente aquellos que viven la realidad de Mateo 5 6 y 7 es que van a realizar la voluntad de Dios Entonces Dios tiene muchos muchas personas dentro de entre su pueblo pero son pocas personas que realmente realizan su obra y estas pocas personas, hermanos, son los escogidos, son los elegidos. Hermanos, nosotros estamos en el lugar con la base correcta, nosotros estamos en el lugar donde representa la unidad de todo el pueblo de Dios. Cuando una palabra es dada a nosotros, Dios no tiene la intención de darnos solo a nosotros. La intención de Dios es que por medio de nosotros, esta palabra, esta carta con revelación entregada a nosotros, porque nosotros representamos a todos los hijos de, de Dios. No estamos no estamos divididos con ningún hijo genuino de Dios. Nosotros conseguimos recibir esta carta y tenemos que pasar esta palabra para los otros los hermanos entienden entonces nosotros estamos en un lugar privilegiado no somos mejores que los otros pero es la base esta base esa representatividad que nos hace diferente no sin embargo hermanos los que realmente están viviendo esta palabra Aún son pocos y están entre nosotros, que son ustedes, que son otros hermanos, que están en las iglesias y están viendo, recibiendo esta revelación, están practicando esta revelación. Entonces, el número aún es pequeño, pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes que hay esperanza de Dios, de ver su voluntad hecha, está principalmente sobre nosotros. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Yo quiero creer, hermanos, de la misma manera que Pablo se preocupaba con los elegidos de Dios de la antigua dispensación que eran sus compañeros de búsqueda y cambió la dispensación y ellos están perdidos. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que estar preocupados y nosotros ser estos elegidos de Dios que el Señor puede contar con nosotros para ver su voluntad ser hecha. Es por eso, hermanos, Él está abriendo su corazón para nosotros. Las revelaciones son grandiosas para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere ver su voluntad que sea hecha. Porque nosotros paramos de dar vueltas por el desierto y ahora vamos a entrar en la buena tierra de Canaán. Por eso, hermano, primero, usted está en un lugar donde probablemente surgirá la mayoría de los vencedores. Oh Señor Jesús, si usted lleva en a serio todo lo que el Señor está hablando con nosotros, llevar en serio la vida de la iglesia, llevar en serio la palabra profética, usted va a ver que. La gran parte de los, del hijo varón que surgirá juntamente con los vencedores del pasado, hermanos, la gran parte va a estar en los que están viviendo la vida de la iglesia hoy. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Pero estos tienen, tienen precio. Hay un precio para esto. Si usted continúa viviendo de su manera, su ego aflorando sus opiniones, prevaleciendo en todo, hermanos, usted no va a ser uno de estos. Si usted está dispuesto a tomar el camino de la cruz, negarse a sí mismo, muy probablemente usted va a ser uno de estos. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos, como en Mateo 7, aquellos que eligen la puerta estrecha, porque la puerta amplia Ancha y el camino espacioso es la puerta para la perdición, es la puerta para vender el derecho de primogenitura por un plato de lentejas, para un, por un placer, para vivir de una manera más, más relajada. No, hermano, usted es muy fanático, vamos a vivir de una manera relajada, entonces elija el camino espacioso. Pero nosotros preferimos la puerta estrecha. Nosotros preferimos el camino apretado. ¿Cuál usted elige? Oh, Señor Jesús. Cuando viene la presión de la cruz sobre usted. ¿Usted quiere salir con sus justificativas, con sus pretextos, argumentos? Usted tiene argumentos para todos. Existe argumento hasta para pecar, ¿no es así? Entonces, usted no es uno de estos elegidos, hermanos. Depende de nosotros, de nuestra elección. Entonces, gracias al Señor, yo quiero estar hablando con los que son los, que son los elegidos de Dios. Son los que están dispuestos a morir por la causa. Segunda Corintios, yo... Hablé muy poco de Segunda Corintio. Segunda Corintio es una epístola, una carta. En verdad, nosotros hablamos del ministerio del nuevo pacto. Yo diría, hermanos, que es sobre los ministros del nuevo pacto. La segunda carta de, de Pablo a los Corintios eh, muestra quién quiere realmente hacer la voluntad de Dios. Él dice enseguida en, en el comienzo, en su epístola, parece que Dios nos puso a nosotros los apóstoles en último lugar. Nosotros somos como espectáculos para que ustedes asistan. Ustedes compran, ustedes son los nobles, los reyes, se sientan en las tribunas y asisten. A nosotros, los apóstoles, los que escogieron la puerta estrecha, el camino apretado, luchar con fieras, luchar con los judíos, con el judaísmo, luchar contra los opositores. Pablo llegó a ser apedreado y le dieron por muerto. ¿Es así o no? Pero ustedes no, ustedes quieren llevar una buena vida cristiana. Ustedes se sientan en las tribunas solo asistiendo, mirando. Ah, me gustó lo que Pablo dijo. Ah, yo gusté más de Apolo. ¿Qué es esto, hermano? Es aquellos que escogieron el camino errado, equivocado. Si usted quiere realmente ser uno de estos vencedores, tiene que escoger el camino de los ministros del nuevo pacto. Ellos están dispuestos a tomar la cruz, no argumentar. No argumente con usted. Usted solo termina justificando su vida del alma. No, argumente, tome la palabra que el Señor habló, obedezca. Ahí el Señor fue abriendo las puertas para nosotros. El libro de Romanos se abrió para nosotros. ¿Quién habló de los primeros capítulos de, de Romanos 1? ¿Quién habló ahí? ¿A alguien nunca mencionada sobre la civilización post diluvio. Y el Señor abrió esta luz para nosotros. Sacamos de dónde. El Señor nos fue dando a nosotros. Abrió en todo el libro de Romanos. Y el libro de Romanos, hermanos, trata de nuestra salvación completa, el plan de la salvación completa, no solo de la redención, sino la redención judicial, sino la salvación orgánica, incluyendo, hermanos, la santificación y la glorificación. Y el camino para esto es la vida de la iglesia. Capítulo 12 hasta el 16 de Romano. Y, la primer, y en Primera Corintio, hermanos, sin el libro de Romanos, usted no entiende el, el libro de Primera Corintios. Gracias al Señor fuimos entrando y entendiendo. Gracias al Señor, Segunda Corintio, es para mostrar que si usted quiere ser uno de estos elegidos, usted quiere hacer uno, ser uno de estos que hace la voluntad de Dios no busque su fama en la iglesia no busque su fan club no busque ser reconocido no busque tener fama hermanos nosotros estamos aquí para llevar nuestro ego a la muerte que dios tenga camino entre nosotros para hacer su voluntad y ahora hermanos cuál es cuál fue el gran pecado que hizo con que la primera generación del pueblo de Dios no consiguiese entrar en la buena tierra canal. ¿Quién sabe? Díganme dos palabras. Dos palabras que está en el libro de Hebreos. Incredulidad y desobediencia incredulidad porque usted nunca confió en el Señor, confió siempre en usted mismo. Desobediencia es la consecuencia de esto. ¿Es así o no? ¿Por qué que el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu y de la vida? Es para mostrarle a usted que el camino de Dios, el ministerio del nuevo pacto, no es hecho por su capacidad. Es hecha por el propio Señor. El Señor de los imposibles, Él hace su obra. Pero en cuanto usted cree que es capaz de hacer las cosas, compitiendo con Dios, Dios para de hacer. Entonces no es el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es cuando usted... Reconoce que usted no tiene capacidad para hacer nada y el Señor hace su obra. Un pequeño ejemplo que yo mostré la última reunión aquí en San Pablo. Infelizmente yo estaba con poca... No fue ni reunión cuando mostré en el mapa fue reunión de servicio cuando mostré en el mapa usted sabía que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto cuando salió de Egipto ellos estaban ya a las puertas de entrar en el desierto cuando ellos entraban en el desierto faraón no tenía cómo perseguirlos pero el Señor hizo a propósito que el pueblo retrocediese un poco más al sur. Cuando el pueblo retrocedió más al sur, ¿qué sucedió? El pueblo quedó entre Egipto y el Mar Rojo. Esto es, el pueblo quedó acorralado a los ojos humanos. Dios, qué locura que Dios hizo con el pueblo de Dios. Ya estaba. Ya podían entrar. ¿Por qué Dios mandó a retroceder? Usted ve cómo nuestra mente natural es muy baja. Por eso que Isaías 55 allí dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos. Y la tierra, esta misma distancia entre, está entre mis pensamientos y vuestros pensamientos. Mis caminos y vuestros caminos. Entonces, cuando el pueblo quedó acorralado, ¿qué sucedió? Eso estimuló el corazón de Faraón. Faraón dijo, este pueblo me pide que vuel para que vuelvan. Ellos, a propósito, cayeron en una trampa, quedaron entre el mar rojo enfrente. Entonces yo voy a ir ahora a agarrarlos porque él tomó los carros para andar rápido. Carros, caballos y caballería para andar rápido. Fueron allá a perseguirlos porque cuando el pueblo no huyese del pan del mar rojo estarían acorralados. Y cuando llegó el... Cuando vio el pueblo ver al ejército de Faraón, gritaron. Y gritaron, Señor, aquí vamos a perecer porque nos trajiste para matarnos. Ahí Moisés fue a reclamar, fue a hablar con Dios y Dios le dijo, ¿por qué el pueblo está reclamando, está murmurando? Para de murmurar y vamos a marchar. El pueblo comenzó a marchar. Pero marchar para dónde? Para el mar rojo. Marchar hacia dónde. El Señor le dijo, extiende tu vara y el mar se abrió. Pero ni así el pueblo estaría, salvo del ejército, porque el ejército venía con caballos y el pueblo con dos millones de personas. Estimado, nosotros estimamos más o menos este número con niños, con bebé, con cabritos, animales. No sé si criaban gallina en aquel tiempo. Era, era un lío, cómo ellos conseguían acelerar este proceso para huir de faraón, ellos no conseguían huir. Entonces, ¿qué el señor hizo? ¿Qué hizo el señor? Yo creo que nunca leyó esto en su Biblia usted. El Señor mandó que se retire el ángel del Señor y la nube del Señor que iban delante del pueblo y se fueron hacia atrás. Su Biblia es diferente de la mía. Existe este pasaje. Y la nube que iba detrás del pueblo traía oscuridad para Faraón, para el ejército de Faraón, y luz para el pueblo. Usted puede entender algo así. La oscuridad hizo con que los caballos y las caballerías pudieran ver un, una, palma, una palma delante de ellos. Entonces ellos se perdieron y perdían mucho tiempo. Y el pueblo tenía tenían luz para ir despacio, para avanzar. Vamos a llevar los cabritos y atravesaron el mar. Cuando atravesaron el mar rojo, hermanos, ahí todo el ejército entró en el mar rojo y el agua se cerró. Esto representa el bautismo. Si esto no hubiese ocurrido, hermanos, nosotros no sabríamos que es el símbolo del bautismo, que es para enterrar al mundo. El mundo está muerto para usted. Y usted está crucificado para el mundo. Este es el significado del bautismo. Con lo, lo que yo quiero decirles a ustedes, hermanos, en, este, en esta hora, ¿cuál es la validez de la fuerza humana? En esta situación, ¿su capacidad consigue hacer algo? Usted no consigue hacer nada, absolutamente nada. Es Dios quien hace las cosas. Hermanos, en el nuevo pacto nosotros tenemos que entender que es Dios quien hace las cosas. Pero ¿cómo Dios hace las cosas? Por medio de los líderes, por medio de su palabra. Dios da una palabra y el pueblo cree, obedece, y todo funciona. Cuando después de los 40 años en el desierto, toda la vieja generación que no creía en la palabra del Señor, la vieja generación que no obedecía al Señor, cayó en el desierto. Ahora, hermanos, nosotros estamos listos para entrar en la buena tierra de Canaán. Cuando atravesaron el río Jordán, dejaron el viejo hombre sepultado y entraron en novedad de vida con el nuevo hombre. Y la primera ciudad era Jerico. No tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, pero hermanos, es interesante mostrarles a ustedes, el pueblo ya fue entrenado a seguir la palabra del Señor sin cuestionar. El Señor les mandó que ellos den una vuelta por día, por siete días. Piensen un poco. Si usted es aún aquel hombre lleno de capacidad, usted aquel hombre de su, lleno de su inteligencia, de su argumento, usted iba a decir, ah, no, yo no voy a hacer esto. Esto es una tontería estar dando vuelta, dando por la vuelta por la ciudad. Nadie vi que gane guerra dando vuelta por una ciudad o algún líder algún líder de la tribu diga, mi tribu no va, no voy a hacer esto que me deja en ridículo, no, el pueblo ya había aprendido a creer en el Señor y a obedecer. Que el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Dio vuelta una vez por día y en el séptimo día, siete vueltas, y gritaron y las trompetas tocaron y las murallas cayeron, conquistaron. La ciudad de Jericó. Hermanos, esta es la experiencia que nosotros debemos tener. Paren de nosotros en estos 40 años, intentar con nuestra fuerza, con, con nuestra justificación. Nosotros no podemos hacer nada si el Señor no lo, lo hace. Gracias al Señor nosotros aprendimos a creer en el Señor, creer en el Espíritu. Vamos a salir para predicar el Evangelio. Vamos a abordar a las personas con la oración. ¿Puedo orar por usted? Aquel que dudó, hermanos, no consiguió hacer nada. Pero aquel que fue simple, obedeció y hizo, hermanos, vio milagros suceder delante de él. Una persona de repente le dice para un hermano nuestro, usted... Dios le mandó a usted a, hacia mí. Mi, mire aquí mi cuello. Hoy de mañana intender suicida, suicidarme colocando una cuerda en mi cuello y la cuerda no me aguantó y ahora yo estaba en el auto cuestionando qué hacer. Si yo debo intentar de nuevo, si yo, si yo no hago otra inten, otra tentativa, ¿qué voy a hacer de la vida? Yo no quiero vivir más. Y el hermano llegó en aquel momento. Hermanos, son cosas de este estilo están aconteciendo, están sucediendo entre nosotros. Pide oración, orar por qué? Estoy desempleado. Oró, terminó de orar, el celular suena, un empleo lo está llamando. Hermanos, cosas de este estilo, familias con problemas y de todo tipo de problemas y el Señor está haciendo las cosas. No es mi fuerza, no es su fuerza. Yo no consigo hacer nada de esto, hermanos. Con esto, los hermanos pasaron a creer más en la palabra del Señor. Jesús como hombre, como hombre, él tuvo que aprender la obediencia. Él tuvo que aprender la obediencia. Ve cómo es difícil que el hombre obedezca el lleno. El hombre es lleno de capacidad, de inteligencia, de ideas, de opiniones, de su manera. Este, manera. este hombre nunca va a vencer en su vida. Vamos a dejar que el Señor nos derrote. Percibir quien que hace la obra es Dios. Ahí este año, yo voy a ir un poco más rápido. Este año en el segundo semestre, el Señor nos abrió la revelación de Juan 14 al 17, Juan 14 al 17, es un capítulo que usted siempre leyó y usted entendía tal vez algunas cosas doctrinariamente, nunca llegó cerca de usted, pero hermanos, gracias al Señor, el Señor dio una revelación tan elevada que, que yo no creía ni creer. Cuando, cuando yo leí esto dije, estaba en mi Biblia, pero el Señor, Él se paró. A Judas Iscariote, en aquella cena, en la última cena de la Pascua, Él mandó a Judas Iscariote a, sal, a salir para traicionarlo y Él se quedó con los once. Estos once, yo quiero creer que, es, que serán los elegidos de Dios, representaban a los elegidos de Dios y Dios abrió su corazón para nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Yo voy para prepararos su lugar. Porque cuando yo fuere, prepararos su lugar, yo volveré y os recibiré para mí mismo. Quiere decir, Jesús necesitaba morir en la cruz y... Dios necesitaba resucitarlo para que Él pudiese volver hacia los discípulos por medio del Espíritu, de la verdad y del otro consolador. Ustedes están entendiendo que yo ya estoy hablando rápido y para que los discípulos pudiesen ser recibidos por Jesús ya en el Espíritu como el Espíritu. Ahí voy a llevarlo a usted para que donde yo estoy, estéis también vosotros. El propósito de la muerte y resurrección de Jesús, hermanos, no fue solamente para sacar los pecados del hombre. No fue solo para que cuando nosotros morimos vamos para el cielo y no para el infierno. Hermanos, es mucho más que esto. Mucho más. Jesús, Él murió por nuestros pecados, sin duda, pero hermanos, Él murió. ¿Para qué? Para que cuando Dios lo resucitase, sería una señal de que Dios estaría aprobando al primer hombre con el padrón de Dios. Tal vez usted nunca pensó en esto. Jesús tuvo que vivir una vida humana tan perfecta, tan perfecta, que él tendría que pasar por el padrón de Dios. Y él pasó por el padrón de Dios. Él murió y Dios no lo dejó en la corrupción. Dios lo resucitó a aquel hombre. Y cuando Dios resucitó es el momento en que Dios lo glorificó. No sé si ustedes saben qué es esto. Cuando Dios lo resucitó. Hechos 13.33 dice así. Tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. ¿Qué hoy? ¿Qué día era hoy? Era en la resurrección. En la resurrección. Jesús fue engendrado. Jesús hombre. Fue engendrado como hijo de Dios. Jesús hombre fue recibido por Dios. Fue aprobado. Fue, fue aprobado por el padrón divino y fue recibido para dentro de Dios. Esto no es algo pequeño. Hoy hay un hombre. Jesús está en Dios. No está solo del lado de Dios. Yo pensaba de mi manera de pensar antigua, si nosotros un día, después de que todo esto termine, podemos vivir del lado de Dios todo el día, estar allí alabando al Señor al lado suyo, es lo máximo para mí. Pero hermano, Dios no se contenta con colocarnos a su lado. Dios quiere colocarnos en Él porque él ya colocó a Jesús, hombre, en él. Esto abrió una puerta para todos los hombres que en él creyesen. Jesús en Hebreos 2, él fue primeramente coronado de gloria y honra para que él pudiese conducir a sus muchos hijos a la gloria. Jesús tiene una tarea. Yo estoy, hermanos, estoy resumiendo. Debería hablar en tres reuniones. Yo estoy intentando resumir en pocas palabras. Tal vez todo este año voy a comenzar a hablar lo que voy a resumir de aquí en adelante. Es muy difícil de entender. Yo pasé esta semana, estas últimas semanas aquí, hermanos, solo buscando al Señor. Este final de, de semana hablé con algunos hermanos, con Jonathan, con algunos hermanos. Yo estaba hablando con ellos, hermanos. El libro de Hebreos nos abre el plan microeconómico de Dios. El plan, no sé si ustedes entendieron, el plan macroeconómico de Dios, el auge. El punto máximo de la revelación es Juan 14 al 17. Es que Dios, Él quiere llevarnos por medio de Jesucristo, que Él ya lo recibió como hombre dentro de Él. Él a través de Jesús, Él quiere recibir a todos nosotros, los hijos de Dios, a la gloria. Él es la gloria. Cuando nosotros somos recibidos por Dios, somos glorificados. Hermanos, es esto lo que el libro romano habla y termina. Nuestra glorificación, hermanos, es ser recibidos para dentro del Dios glorioso. Pero es difícil esto. Es casi, casi una utopía. Como usted y yo, hermanos, Jesús está bien. Jesús consiguió, pero yo y usted, Dios santo, Dios es santo, ¿cómo Él puede recibirnos para dentro de su santidad? Si hay un elemento no santo en nosotros, nosotros seremos rechazados, expulsados por Él. ¿Es así o no? Por eso, hermanos, en la vida de la iglesia estamos pasan, pasando por un proceso de santificación para poder ser recibido por Él. Y por otro lado, hay algo que usted tal vez sea una novedad para usted. Dios es un Dios de unidad. Usted nunca pensó en esto, pero nuestro Dios, hermanos, es el Dios de la unidad. ¿Por qué? Porque antes de existir el mundo, ¿quién estaba aquí? ¿Quién estaba aquí? ¿Solo Dios? ¿Había Soy alguien amigo. aparte de Dios? Dios, ¿tien ¿tien más de más de Él Dios? es autoexistente. Él, Él no necesitó que nadie existente. lo cre crease a Él. Él, no Él era un Dios que estaba aquí, así o no? Él es un Dios con, sus características. Son sus características? Él es Dios con sus características. ¿Cuáles son sus características? Terminé de decir, Él es santo, Él es justo. Él es santo. Dios de justicia, ¿él es, él es qué? Él es amor, él es luz, está unido a la justicia y él es es el único. Aunque hubiese padre y hijo, el padre y el hijo son tan uno, tan uno, que usted no consigue separarlos. ¿No es así? Jesús en Juan 17 nos dice así: en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El, yo y el Padre uno somos. No so somos tan, un, tan uno que quien ve a mí, ve al Padre. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios de unidad. Él no conoce división. ¿Sabía esto? Nuestro Dios no conoce división. Nuestro Dios no conoce dualidades. No conoce enemistades, no conoce conflictos, porque él era el único Dios. Él quiere llevarnos para este estado original de unidad. ¿Por qué surgió tantas enemistades entre los hombres por causa de la caída, por causa de la rebelión de Satanás? por causa de la caída de Adán, entonces nosotros, entre nosotros está lleno de debilidades, de porfías, de contiendas, de celos, pero Dios a través de su obra por el Espíritu, Él va a llevarnos de regreso para esta unidad, sin, si hay, sin rivalidad entre nosotros, sin yo y usted. Nosotros vamos a ser solo este, un cuerpo con, el, con Dios. Cuando veo esto, el Señor, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a ser llevados para Dios? Si Dios es tan elevada, tan elevada, ¿cómo Juan 14 al 17 nos lleva para un punto tan elevado? Pero es, es difícil creer cómo va a suceder esto en la práctica. ¿Ustedes tienen la misma sensación que yo? pero hermanos tal vez este año yo a, abre un poco del libro de Hebreos para ustedes el libro de Hebreos nos muestra basta creer en la palabra y obedecer esto va a suceder usted cree que va a suceder que va a Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo quería hoy de mañana abrir todo el libro leer. de Hebreos para ustedes, para ah, pro probar lo que, que, Dios yo Dios Dios. Yo Dios, probar que yo estoy hablando. Pero nuestro Dios, Él preparó todo para nosotros, a pesar de, de ser algo imposible para el hombre, de pero de Él preparó a Jesús. Y este Jesús comienza a partir de Hebreos 7, presentándose como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Esto, esto es post-posgraduación. Yo me quedé semanas viendo esto, semanas, semanas viendo esto. Señor, ¿qué quiere decir esto? Sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, ayer en el viaje, yo volví, volví del interior de San Pablo en el viaje, brilló la luz. El Señor pac, encendió la luz. Yo no voy a conseguir hablar esto tan rápido, tan rápidamente, pero algunos consigan entender. El libro de Hebreos muestra Jesús, la obra de Jesús en el tiempo. En el tiempo. Cuando dice así, un cuerpo me diste. O sea, en el tiempo Dios dio a Jesús un cuerpo humano y él realizó la redención por medio de este cuerpo humano. Pero por otro lado, hermanos, Jesús tenía que ser un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, porque de la orden de Aarón, como hombre, él hizo este trabajo en la cruz, pero la, la obra de él tenía que ser diferente, tenía que ser superior al sumo sacerdocio escogido de entre los hombres. ¿Por qué? Porque ¿quién es quien me diga ¿Por que la sangre de animales del Antiguo Testamento que los judíos ofrecían en el altar era válida? No sé si usted está comenzando a pescar, a entender. Algunos ya están comenzando a entender. La validez de la sangre de bueyes y becerros está en la naturaleza eterna del sacerdocio de Jesús. Sabe que es la eternidad o alguien que no está sujeto al tiempo. Es la propia rueda en la construcción del tabernáculo. Tenía varias argollas, tenía las varas para levantar los utensilios. Las argollas son redondas. ¿No es así? ¿Por qué la argolla es redonda? Porque ella representa la eternidad. Yo voy a decir solo esto. El sumo sacerdote del orden de Melquisedec, representado por, esta, por este símbolo de la eternidad. Eso quiere decir: en una circunferencia. Si yo coloco un punto A aquí y un punto B aquí. A, ¿A está enfrente de B o B está, está enfrente en de, de, en de A? Ustedes que son los universitarios. Voy no a buscar los a los universitarios. universitarios. Decir, ¿A los está, está enfrente de B o B está enfrente de A? Depende de la referencia, ¿no es? Depende de referencia. Y también con la misma referencia puede y ser... También, Puede ser que ya esté enfrente o ve esté enfrente. El sumo sacerdocio de la orden de Melquisedec. Melquisedec fue presentado como alguien que no tiene genealogía, alguien que no tiene principio de días ni fin de vida. El sacerdocio de Jesús. Por un lado, él hizo en cuanto como hombre realizó el sacerdocio. Pero en el libro de Hebreos, hermanos, yo descubrí es, a duras penas, yo estoy pasando todo el oro para ustedes. El libro de Hebreos, hermanos. El hijo, en el libro de Hebreos, es el hijo tanto unigénito como primogénito. Es, esa es otra cosa que yo tardé en descubrir. Por tanto, hermanos, este sumo sacerdote, Él penetró los cielos por nosotros. Voy a terminar aquí, si no, no voy a conseguir terminar. Vamos a abrir en Hebreos. Oh, Señor Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo aquí, está intercambiando filho, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, como gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús cuando murió, él fue glorificado por el Padre, resucitado de los muertos. Y cuando Dios resucitó de los muertos, lo glorificó a este hombre Jesús en sí mismo. Y Dios lo colocó en las alturas, a su diestra. Él ya penetró los cielos. Este sumo sacerdote que usted tiene en su espíritu es este Hijo de Dios que ya penetró los cielos. Conservemos, retengamos nuestra profesión. Capítulo 6 de Hebreos. Yo voy a terminar con esto. Si no, no voy a conseguir terminar. Capítulo 6. La cosa es tan difícil que nosotros cre creamos que Dios va a conseguir hacer este trabajo. Es tan difícil de comprender. Vamos a ver versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, todo este significado ya estaba dentro para dónde dios quería llevar al hombre para dentro de sí ya en la promesa de abraham ya estaba contenido entonces porque cuando dios hizo la promesa a abraham no pudieron jurar por ma otro mayor juró por sí mismo hermanos no bastaba la promesa de dios si dios prometió dios es dios pero la cosa es tan, 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 tan superior, tan elevada que el hombre tal vez no consiga creer, hermanos, aparte de la promesa, él aún juró. Esto es lo que estoy hablando, hermanos. Esta glorificación que va a suceder con nosotros parece tan difícil, tan difícil. Dios no solo nos dio como promesa, Dios también nos dio un juramento. Yo juro que va a suceder esto. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por lo que es mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda con controversia es el juramento para confirmación. Hermanos, el juramento es una garantía extra. Si yo hago una promesa a usted, tal vez usted me vea como un hombre. La promesa del hombre puede cambiar, pero Dios, la promesa de Dios no cambia. Pero aparte de la promesa, Dios aún nos da una garantía que es el juramento. Yo voy a garantizar que esto va a suceder. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmu inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él quiere mostrar que su propósito es inmutable. Dios proyectó así, Él va a ejecutar así para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortis, fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros ya tenemos el refugio. Si usted no cree, vaya a ese refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios propuso para nosotros la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Este es el misterio oculto por los siglos y los siglos. Y Dios va a hacer esto por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la esperanza propuesta la cual la cual la esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma en tan, en cuanto su alma no tiene una cosa firme para anclarse usted queda a la deriva en este mundo no, usted no queda a la deriva usted usted si tiene una, una nave sin ancla puede hasta naufragar pero gracias a dios hermanos esta esperanza viene de la promesa de dios y viene del juramento de dios y alguien ya entró en los cielos por nosotros y vamos a lanzar esta ancla para allí al, dentro del velo para allá en el cielo este detrás del velo no es el este dentro del velo ya es los cielos. Voy a leerle a ustedes. La cual tenemos por segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo, cada vez que el libro de hebreos habla de para siempre es estar relacionado con Melquisedec porque él es el efecto eterno ustedes si entendieron o no entendieron esta es la palabra pero hermanas, yo quiero hermanos que ustedes tengan tengan fe sea simple Crea, creer de que esta promesa va a cumplirse. Creer que, el mis, que lo mismo que sucedió con Jesús, que fue glorificado por Dios el Padre, va a suceder con nosotros. Yo no sé cómo, no me pregunte cómo, pero la palabra profética nos va a llevar allá. Año tras año, en el 2020, yo estoy llamando... El año de la esperanza de la gloria. Estamos más cerca de la gloria. Nosotros no vivimos sin esperanza. El hombre sin esperanza es miserable. Nosotros no somos hombres sin esperanza. Por el contrario, hermanos, nuestra alma está anclada, una ancla segura y firme en esta esperanza. Y esta esperanza es en Jesús, que está ya está dentro del velo, ya penetró los cielos. Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, realizó esto para siempre. Usted cree o no cree, esto ya sucedió. Porque en la eternidad las cosas que no sucedieron para nosotros, para Dios ya sucedió. Por eso, hermanos, vamos a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a creer, a creer y no caigamos nunca en la desobediencia. Creer y obedecer. Sea simple, el Señor va a llevarnos allá. Esta palabra, hermanos, es para los elegidos, para los escogidos, para la iglesia de los primogénitos, lo que no venden su derecho de primogenitura por un placer mundano, por un placer del ego. Jesús es el Señor.